Hola, hoy les voy a hablar de estos conos. Son unos conos para limpiar los oídos. En campaña 9 tenían un precio de 40 pesos. Cada paquetito trae sus dos conos y trae esto para evitar, pues, por si se cae la. Esto se va quemando por si se va cayendo. O igual para indicarte cuando ya debes de cortar el. No es como papel, bueno, tiene cera bastante. Cera, pero por fuera, por dentro no tiene cera. Y bueno, aquí dice: destape y limpia sin complicación tus oídos, evita la desagradable sensación de oídos tapados, ayuda a prevenir infecciones, favorece la audición. El modo de usarlo: enciende el cono y prueba su doble beneficio. Calor ayuda a ablandar la cera. Aspiración, efecto chimenea, favorece la eliminación de suciedad e impurezas. Modo de uso: apoya la cabeza de forma horizontal e introduce en el oído uno de los conos. Sujeta firmemente el cono y enciéndelo. Retíralo cuando se haya consumido hasta la línea marcada. Abre el resto del cono y comprueba los resultados. Incluye instructivo. Al final les voy a dejar un videito de cómo ya lo he usado dos veces. De cómo pues lo prendí. Y bueno, al final unas fotos no tan agradables. O igual un video no tan agradable mostrándoles el resultado. La verdad es que sí funciona. Te lo pones y se empieza a sentir ese efecto de succión. Incluso así, bueno, yo lo siento así. No hay que ponerlo tan adentro porque no se siente eso. Es ligeramente puesto, sobrepuesto. Pero sí tiene que quedar pues sí, introducirse en tu oído. Tú vas a sentir. Trae unos como taponcitos de plástico. Pero, y también trae un filtro, es lo que no me había dado cuenta. Y incluso aquí lo dice que tiene un filtro. Pero bueno, a mí sí me funcionó, ya lo he usado dos veces. La verdad es que sí te deja una sensación de tus oídos limpios. Y bueno, lo puedes comprobar la primera vez. No sé si le subo esas fotos, pero la verdad es que sí me sacó bastante cera. Y bueno, antes de que empiecen pues con comentarios no tan agradables. Creo que aunque una persona sea muy limpia o algo así, un poquito de cera, cerilla o como le llamen, serum, le va a quedar en el oído. A mí no es que me haya salido una cantidad enorme, pero sí, por ejemplo, en esta que fue mi segunda vez, en un oído sí me salió un poquito más, en el otro ya disminuyó un poquito, pero sí les comento eso, que sí me salió cera. Sí vi resultados, incluso me sorprendí. Yo como que no tenía mucha confianza en estos conos. Además de que son económicos, yo he visto que te cobran 200, 250 por ponerte estos conos. Algo que sí debes de tener cuidado es de que lo uses en un ambiente, bueno, en un lugar con aire, donde entre aire, porque obvio pues está quemando, está haciendo combustión. Tarda entre 7 y 10 minutos en consumirse hasta acá la línea que tiene aquí. Aquí te va marcando hasta dónde lo tienes que dejar. Bueno, yo hasta ahí lo dejé. No sé si sea consumirse más, pero yo hasta ahí lo dejé. Entre más se va acercando a esta línea, más calor va sintiendo y más yo siento que es ahí cuando, por ejemplo, por aquí, cuando va como succionando más. Y eso de la ventilación, yo la primera vez lo hice en la noche y tuve que dejar mi cuarto abierto porque el olor se quedó por bastante tiempo. Ahorita ya lo hice en la tarde, dejé mi cuarto abierto. Y también eso muy recomendable hacerlo en un. Si puedes, con ayuda de alguien, muchísimo mejor. Evitar que estén cerca de los niños, porque hoy que me lo puse mi nena, obvio le llamaba la atención, se movía, brincaba. Entonces, como que sí, me costó un poquito de trabajo. Y en general me gustó, es económico, sí cumple su función. Y esto sería todo por el video. Ahorita les voy a dejar las imágenes de cómo lo usé. La primera vez no les grabé, esta ya es de la segunda vez. Y bueno, los resultados. No sé si aún tengo el video de la primera vez que me los puse. Tengo que checar eso. Pero si no, les dejo los de ahorita, los de la segunda vez. ¿Qué otra cosa les quería decir? Creo que es todo. Lo que les tenía que decir, que si funciona, usarlo en un lugar que haya, bueno, que esté ventilado.
De preferencia que alguien te ayude. O bueno, lo que yo hago es con un espejo estarme viendo cuando ya está cerca de esto y quitarlo de inmediato. Y tener a la mano las tijeras para cortarlo. Y eso sería todo. Gracias por ver el video. Bye. Ya los usé, los abrí, uno lo quemé, bueno, lo dejé este más, que se consumiera más y otro menos, miren, ahí se ve la diferencia de los largos, pero quiero que vean, esto se supone que es lo que estaba en mis oídos, me sorprendió, perdón si se ve feo, lo siento, pero quería mostrarles que pues sí, sí sirven.